Mira, está dando de qué hablar, porque bueno, ella se muestra muy natural en redes sociales, así mostrando es. Su casa, sus hijos, la su ratita, perrito, la ratita, su lorito. Pero bueno, entre todas esas cosas que tiene ella en casa, se vuelve tan normal como cualquier ama de casa, que va guardando y reciclando y guardando con tanto te ha pasado. Amor, tantas cosas. Sí me ha pasado que encuentro vestido, digo, ¿en qué momento me quedó este vestido? ¿En qué producción? ¿En qué programa? Y te lo vuelves a poner. Sí, bueno, pues Thalía encontró, adivina, Marimar, y se le puso y le quedó. ¿Le quedó? ¡Ay, no! ¿Sabes qué? Es que ¿quién como ella? ¡Qué suerte, Dios mío! Veamos. ¿Ustedes no se imaginan lo que acabo de encontrar? ¿Listos? ¿Alguien adivina? El vestidito original de Marimar, de la costeñita. ¡Dios mío, qué belleza! La parte de atrás tiene un parche. Está aquí. El parche de la costeñita. ¿Será que lo sacamos al mar? Pero primero hay que recrear un poco el cabello Marimar. No me falta mucho, ya tengo la base, que es un cabello totalmente revuelto. ¡Es el cabello costeñita! Agarro mi difusor, spray un poquito. No usaba extensiones la costeñita, ¿eh? Ahora el truco. Vamos a broncearme tal y brocha gigantesca. Porque yo siempre me bronceaba así, mucho, mucho, mucho. Ahora, para el cuerpo. Vamos a utilizar Fenty, pero en la Marimar original lo que yo utilizaba era aceite con muchos pigmentos cafés. Y eso me lo embarraba por el cuerpo entero. Me maquillaban todo el cuerpo. Esta era mi rutina diaria. Estoy convirtiendo en Marimar otra vez. Porque cuando yo me ponía vestidito, estaba yo en Marimar. Vamos a la playa.